vida está en nuestro celular, en nuestra computadora, pero seguimos dependiendo para las cosas importantes del papel. Y la respuesta de alguna manera es sencilla, es que el mundo digital puede ser alterado. Son ceros y unos, son bits en algún lugar que pueden ser alterados por hackers, por gente que quiere alterar la información de manera maliciosa. Pero la tecnología blockchain nos permite por primera vez en la historia confiar 100% en la integridad de la información digital. Lo que genera mayor ruido en todos los procesos es el papel. Por ende, es al papel, a la parte de la documentación de soporte, donde estamos utilizando la tecnología de blockchain. Si nosotros nos enviamos una foto de un billete o una foto de una escritura, nadie le da ningún valor porque simplemente se la podemos estar enviando a miles de personas al mismo tiempo. Bueno, eso es lo más importante que resolvió la tecnología del Bitcoin, el blockchain, donde los archivos digitales que viven en un blockchain están replicados en miles de copias de una misma base de datos. Entonces, eso nos da la certeza de que cuando enviamos un archivo digital que vive en un blockchain, no lo podemos gastar dos veces. IBM es innovadora en la tecnología, Maersk es innovadora en traer procesos digitales al shipping, al transporte marítimo. Y por eso pensamos no solamente en una herramienta y plataforma para nuestros clientes, sino que Maersk está mirando cómo acercar esta plataforma para hacer de este comercio internacional un comercio más simple, más eficiente y menos costoso, con una muy buena trazabilidad y de una forma muy segura, basándonos en una tecnología que nos lo permite. ¿Cómo convencer a la gente para que empiece una adopción de una tecnología tan nueva, tan disruptiva, que cambia tanto todos los paradigmas que tenemos metidos en nuestra cabeza? Es difícil. Yo creo que de la misma manera que Internet, primero las empresas, porque ven realmente cómo mejorar su eficiencia, cómo mejorar sus procesos, cómo mejorar su seguridad, y últimamente los usuarios finales, que lo van a hacer casi sin darse cuenta que lo están haciendo. Si nos ponemos a pensar, el Bitcoin fue creado en el 2009, ¿no? Como primera versión de la tecnología. O sea que ya casi pasaron 10 años desde su creación. Hace 5 años nadie sabía lo que era esta tecnología y hoy gran parte de la población ya lo conoce. En algún momento vamos a llegar a eso. La gente va a saber, va a usar una aplicación, pero no va a saber que atrás hay blockchain y está esta tecnología atrás. Y ahí es cuando el proceso de adopción se habrá dado por completo, ¿no? We'll be right back.